fuerza o el contenido ahora es un poco de dejar la, quizás la, la automatización, a pesar de que es el título de la jornada, y al sector esto del e-comercio, que tiene muchas características y muchos retos, muchas peculiaridades que quizás hasta el día de hoy no eran normales en los almacenes. Antes era siempre fabricante normalmente con almacén y el cliente, y lo que vemos hoy en día en toda esta cadena se fusionan tiempos, requerimientos, soluciones, y el e-com, digamos, a nosotros como Shefa nos ha creado en los últimos años muchos problemas, porque quizás nuestro pensamiento y las soluciones que existen o existían no podían cumplir con lo que hoy en día requiere el mercado. Shefa es una empresa alemana que hacemos, fabricamos casi todo lo que hemos visto en los slides anteriores, digamos, todas estas máquinas que salieron en las presentaciones de mini loads y transportadoras y tal, fabricamos nosotros, tenemos nuestras soluciones como consultores, proponemos soluciones, trabajamos junto con consultores especializados, trabajamos con proveedores o subproveedores de la solución final que nosotros podemos facilitar como, como Interroll. Digamos, somos una empresa en Europa, igual la más grande, similar a Interroll, a nivel mundialmente la segunda más grande para soluciones de intralogística. Y volviendo al tema del e-commerce, vemos que la intralogística hasta el día de hoy era siempre intra, que era entre las cuatro paredes. Ya está cambiando porque tenemos que ver mucho más lejos y mucho más detrás de las paredes, donde hasta ahora gestionamos todo alrededor de la, de las, de la, del género que estaba en el almacén. Entonces, el e-commerce es muy rápido, y lo que habíamos oído antes, que sabemos, y por eso nos preparamos, lo que va a pasar muchas veces ya no existe. El cambio es tan rápido que las previsiones que quizás que alguien tiene hoy ya no se cumplen mañana. Tradicionalmente eran tiempos de pedidos que se acumulaban durante una semana, durante un día, o durante unas horas, que esto se trataba y se expedía con unas frecuencias X, semanalmente a esta tienda, una vez al mes exportación, cada martes a la zona norte, y todos los sistemas que existían para esto ya no sirven tanto, porque la inmediatez, la rapidez y el cambio sobre todo son tantos que se tiene que buscar una solución o una respuesta para satisfacer al final este mercado que crea y domina el cliente final. Vuelvo después a un tema que nosotros mismos teníamos antes como foco: el cliente distribuidor, el que hacía un almacén, el que necesitaba estanterías, sistemas de transporte, lo que fuera. Pero nosotros vemos ahora cada vez que nos tenemos que identificar con el consumidor, con el que compra online un aparato, un artículo de moda, lo que fuera, y tenemos que saber y pensar cómo actuar para dar respuesta al almacén, a su equipamiento, a sus sistemas que se requiere. Digamos, la empresa Shefa, tradicional fabricante de cajas, estanterías y de transelevadores, necesita, creo como todos los actuadores en el mercado, necesita un reciclaje y un cambio de chip para al final afrontarse lo que hoy en día es el e-commerce. Hay unos puntos aquí nombrados, y lo que es quizás el punto más, uno de los más destacables,
es, a pesar de la rapidez y de la no previsibilidad, es que tenemos un producto más que son las devoluciones. Las devoluciones en cualquier solución intralogística normal es algo que de vez en cuando viene, ya se llamará, ya hay un papelito, o sea, alguien hace una identificación de lo que se devuelve, pero siempre se piensa de arriba hacia abajo. Fabricante, almacén, cliente final, con sus transportistas que tenemos en el medio. Pero en el e-com, además, tenemos que casi todo vuelve, en mayor o menor cantidad. En Alemania han llegado a este punto de prohibir la devolución gratuita, un tema ecológico, de contaminación, porque habían tantas furgonetas ya de DHL y MRV en la calle, que la gente dijo, oye, es que esto es insostenible y las páginas web ya no pueden vender gratis o hacer envío gratis para evitar que la gente pida cinco zapatos distintos y uno de los cinco ya va a caber y los otros cuatro vuelven. Hay mercados donde las devoluciones son un 40%. Y claro, del 100% que de suministro me devuelven un 40%, tengo que implementar sistemas que pueden dar respuesta a esto. Es decir, el acercamiento a todo este proceso logístico es, digamos, aguas abajo y aguas arriba. Punto también importante es la información. Hasta ahora nosotros, como Schaeffer, como otros, pensamos en máquinas, en más grandes, más pequeñas, cubetas, pallets y todo eso. Pero al final en el e-com lo que manda es la información. La información de tengo de stock, la información sobre el cliente, la información sobre la próxima campaña publicitaria que tiene previsto el departamento X y la integración de esta información. Es un tema mucho más dinámico que requiere la integración del departamento logístico, también la empresa dentro de los otros departamentos. Digamos, bueno, ya por algo tenemos ahí un departamento y cuando ya está todo resuelto les informaremos, ya no funcionará. Que si la logística o la intralogística no está como una pieza clave integrada, ni el precio más bajo que puede tener el distribuidor, ni el producto más bonito, se vendrá a lo largo si el problema logístico no está realmente integrado en toda la empresa. Los requisitos que hay empiezan, desde luego, con el inventario. La gente, en todos nuestros clientes, siempre están diciendo, hago el e-com aparte o lo hago integrado en nuestra solución actual, que tiene un almacén, y están abriendo sus webs, van al marketplace, que abren algo a través de Amazon, etcétera, etcétera. Y la primera pregunta es, ¿lo hago separado o lo hago centralizado? Y para eso tengo que saber realmente dónde está mi stock disponible para las tiendas, para el otro mayorista o para la página web. Ayer justo nos llamó un cliente que tenía un problema en su propio sistema. Y dice, claro, es que hemos tenido tantos pedidos que hemos tenido que incorporar el e-com en las tiendas, que las cajeras empezaban a preparar los pedidos e-com, era de Mora, una cadena. Pues claro, nos quedamos sin stock por un error tonto y habíamos vendido productos que ya estaban ya en las tiendas y no en el almacén para estar vendible para los clientes del e-com. Esas cosas antes no pasaban, pero cada vez, digamos, es más frecuente que hay unas adaptaciones muy rápidas necesarias para afrontar al final esta tendencia de inmediatez y de cambio. La rapidez es muy importante. Ya escuchamos antes lo que ahora figura estas semanas mucho en la prensa de los Corte Ingleses y MediaMarkt y Amazon, de las entregas inmediatas.
Y esto nos conlleva al final de pensar cada vez que el equipo dentro del departamento logístico son más informáticos, que son más gente relacionadas a los otros departamentos y no las personas que están ahí en un almacén con sus carretillas solo, y tienen que ejecutar lo que han pensado los otros departamentos. La automatización para nosotros empieza en todas estas distintas tareas y es pensar desde el producto sobre el propio almacenamiento hasta el transporte y hasta la entrega al cliente. Daba casos que la gente empezó a hablar con sus fabricantes para justo crear otros embalajes, otros formatos y todo eso, porque vieron lo que antes compraba para repartirlo a sus tiendas, a sus otros canales más tradicionales, ya no les funcionaba. Y para no ser un almacén, para ser un almacén y no una fábrica de embalar, desembalar, digamos, es la integración mucho más fuerte hoy en día de tener estos productos bien identificados y bien embalados para que puedan cumplir para el sector del e-commerce. El título de automatización a nosotros nos cuesta a veces porque la gente viene con mucha ilusión por lo que quiera automatizar. Lo que pasa, la solución de la automatización para el e-commerce es todavía más difícil o más complejo quizás que la automatización de los procesos estandarizados tradicionales. Cuando hablamos de palets completos, de capas completas o de cajas completas, donde también cuesta automatizarlo, pero poco a poco se va implementando. Pero el e-com, claro, son piezas pequeñas, unitarias, de una homogeneidad que no permiten aplicar las soluciones tecnológicas de las últimas 15, 20, 30 años, sino que requieren al final una solución técnica más específica, más novedosa quizás, más adaptada, y también, hay que decirlo, a veces todavía con menos rendimiento o ROI, que al final se queda como un libro, como una presencia, como una solución para unos locos, para unos cocos, pero no para implantarlo realmente. La solución del e-com, se dice, no es una solución adicional, es una solución que se integra en los canales normales y la previsión al final es que la solución logística será una única, que se llama unos omnicanal, cross-channel, multicanal, bueno, hay muchas palabras para la misma cosa. La tendencia es que al final hay un mix de suministro desde el almacén hacia los consumidores, que no tiene barreras entre un sistema y otro. Tenemos la fragmentación tradicional, ¿no? Tenemos este canal y este canal, y tenemos la solución A para uno y la solución B para el otro, dejará de existir y cada vez se mezclan más los clientes, las soluciones, los sistemas que al final tienen como objetivo de tener una disponibilidad de un producto rápido, fiable y muy seguro y rápido a un precio racional. Disponible. Las soluciones o tendencias que hay que resolver es que la secuenciación de estos
soluciones en el almacén son cada vez más importantes. Para llevarlo a cabo necesitamos una planificación, una información que continuamente se va adaptando, porque cada vez hay más distintos puntos donde se crea un pedido. Digamos, el tradicional catálogo se ha sustituido por la web, se han añadido otras formas, hasta ahora en Estados Unidos, de unas tiendas móviles tipo camión. Se está utilizando cada vez más, dando soluciones para que la gente haga sus pedidos en sus tiempos muertos, que sea llenar el hueco para crear el pedido por parte del consumidor final, no ir a un momento dado a un sitio para comprarlo, y la necesidad de dar respuesta a estos pedidos es cada vez, para la exigencia es más alta. El cliente quiere tener la opción dónde y cómo recoger sus pedidos o a dónde se envía. No ya es el cliente, el proveedor mayorista que impone una fecha o un lugar, sino el consumidor final escoge o quiere escoger dentro de posibles soluciones. El tema es que el e-com, a pesar de sus problemas de las devoluciones que son muy grandes, el e-com es muy caro para acceder o hacer llegar hasta este último punto, hasta la última milla al cliente. Lo que empezó como lo que comentaba antes, como solución de muchas empresas de paquetería, tenían ahí su servicio, su sistema de información, y era la solución. Ya ven así todas las grandes empresas que distribuyen por sus canales y por su canal de e-com, ven que esto al final no se paga. Que vender por 3,99 euros unas chanclas que van al 6,99, que la gente lo compra, o en qué país incluso es gratis el envío, pero cada vez está intentando la distribución acercarse otra vez a sus tiendas, a sus puntos tradicionales, esta entrega. Sea 24 horas con estas taquillas que cada vez aparecen más en las estaciones de trenes o delante de las tiendas, para que la gente que ha hecho su pedido pueda recogerlo fuera del horario habitual, antes de las 9 y después de las 10 de la noche. Digamos, se está buscando cada vez reducir este coste de la última milla, aprovechando el canal tradicional, para evitar al final este coste de entrega al cliente. Este significa que continuamente hay que vigilar, supervisar lo que hace este cliente final para dar respuesta con una solución tecnológica a estos cambios que se producen. Cuando hablamos de análisis del comprador y todo eso, es un poco lo que está haciendo Amazon. Amazon, con su actividad que le conocemos todos de venderte cualquier producto en 12, 24 o 48 horas, con este no hace su dinero. Que lo intentan, lo automatizan, lo intentan resolverlo mejor cada vez más, pero al final ellos viven de la información, a pesar de sus data centers que tienen en la nube para que la gente aloja ahí su web y todo eso. Nosotros, casi todos, los conocemos más por sus paquetes que vienen, pero ellos mismos ven que con esto no se gana dinero. Y si
el mercado es muy exigente y cada vez hay más gente de todo el mundo que actúa en tu mercado tradicional local, que estaba protegido por ti, por distancias, por algo, ya está tan abierto, pero encima si no hay dinero que se puede realmente ganar con esto, hay que pensarse a dónde vamos con este e-commerce y qué hago como empresa, distribuidora, para sobrevivir y no morirse, porque todo el mundo necesita el e-com y sin e-com no soy nadie. Pero claro, si gano dinero con esto, es difícil. Entonces, ¿qué problema principal es? Que la estructura tradicional de los pedidos, de la cantidad de líneas y la cantidad cambia mucho, cambia cada vez más, mi mercado cada vez es más grande y la cantidad de artículos que tengo que gestionar es más grande. El ABC famoso que figura en todos los libros del 80-20 es igual o muy similar en el e-com respecto al mercado del retail, de la distribución tradicional. Lo que pasa, los artículos que normalmente tengo que gestionar en el e-com son 5, 10, 20, 100, 200 veces más que los artículos que tiene el almacén tradicional. Depende del sector, depende de la época, depende de muchos factores. Entonces, igual tengo con el 20, 25% de mis artículos, tengo el 70, 80% de mi volumen, pero claro, no es el 20% de 5.000 artículos, sino es el 20% de quizás 40, 50.000 artículos. Y claro, esta necesidad o esta realidad es muy determinante para dimensionar una solución logística, sea individual solo para el e-com, o una solución compacta, unida, para mi negocio tradicional, junto con el negocio y todo lo que conlleva para el e-com. Vemos la solución que tenía muy bien pensado para mis super A's, que puede ser una solución de las estanterías dinámicas, existe también quizás para mis piececitas, pero hay tanto estanterías dinámicas para pallets como para cajas, pero claro, ya no son para quizás 100, 200 o 300 referencias que un Procter & Gamble en un almacén de ahí tenía, me invento, 500 artículos distintos, teniendo 27.000 ubicaciones de pallets, yendo a otro extremo de solo e-com, el señor Amazon tiene millones de artículos distintos, teniendo una unidad o 100.000 de este único artículo. Es decir, el punto de tener muchas más referencias es muy determinante para la actividad, para la solución y para esta integración. Por ejemplo, de la Mora tenía su colección, normalmente son 2 o 4 colecciones al año, y bueno, cada 6 meses cambiaba. Vienen de China las nuevas cajas, y se almacena, se redistribuye y tal. Y a cabo de 6 meses, bueno, al outlet, a vender por kilos o lo que fuera. Pero ahora dice, no, es que no lo voy a vender, ¿no? Voy a estructurar mi almacén, porque claro, yo puedo seguir vendiendo a 33 euros una camiseta, que si lo vendo ya está fuera de temporada, a 1 euro el kilo, pierdo mucho dinero. Claro, la Mora, una marca normal, tiene entre 3.000 y 8.000 referencias. Si además está acumulando las referencias de las pre-temporadas, al final está teniendo a los 4 años 40.000 referencias, donde la gente por la web pide una unidad, o 3, o 2. No pide ni cajas, y desde luego no va a pedir pallets, que a lo mejor pide su mejor cliente al principio de la temporada.
Para Shefa como soluciones significa cambiar muy distinto o cambiar nuestro acercamiento, nuestras soluciones, porque el cliente antes y nuestro enfoque era el cliente con su almacén, de un almacén de alimentación, de un almacén de electrónica, de un almacén final de la línea de producción. Y teníamos nuestras soluciones, nuestro sistema informático, nuestros aparatos y todo eso, y bastante bien estudiado. Y cerramos la solución, proyectamos, instalamos y bueno, funcionaba. Hoy en día, nosotros mismos tenemos que pensar en el consumidor, desde luego también en nuestro cliente directo, que al final es la cadena de distribución, el mayorista, pero no podemos verlo como una cosa aislada, dice que ya detrás del pared, del muelle, ya cuando desaparece, ya no es nuestro tema. Vemos perdón, las soluciones, hay que pensarlo de todo lo que puede ocurrir en la cabeza del consumidor, de lo que sabemos hoy, y adivinando un poco lo que puede pasar mañana, aprovechar quizás experiencias de sectores o de regiones que están más avanzados o más retrasados según qué mercado, porque al final los conceptos que se inventan en Estados Unidos acabaron en tiempo están aquí, o lo que empieza en la moda de España acaba de unos años está en el norte de Europa y viceversa. Digamos, nuestro enfoque, nuestro trabajo como fabricante, proveedor, integrador de una solución logística o intralogística como concepto base de nuestra empresa, está cambiando porque tenemos que tener en cuenta qué hace y qué hará el consumidor final. La intralogística para el e-com hasta el día de hoy todavía es un 80% igual que la logística tradicional, con gente que pasa con carros, con carretillas, buscando piezas en un almacén. Más unidades, menos unidades. Lo que pasa, el modelo cambia porque tenemos, según qué mercado, dos tendencias muy distintas en el almacén. Por un lado, el almacén al inicio de una temporada, por ejemplo en el de la Europa, que durante unos meses se envía en masa productos, la nueva colección, y después vienen los reorders, el goteo continuo de otros productos, de las repeticiones de lo que se ha vendido, y ahí normalmente ya empieza la parte de aprovechar esta tecnología, esta solución para el pedido pequeño, de darle la vuelta para utilizar una solución para el pedido e-com. Porque al final una tienda que pide a su almacén a cabo de 4 semanas de la nueva temporada algo, es un artículo de un color, un artículo de otra talla y a lo mejor devuelve incluso lo que con la última publicidad no ha sido vendible. Es decir, hay puntos muy similares en el e-com con lo que pasa normalmente en el almacén, pero hay muchas más cosas nuevas. En Shefa tenemos una experiencia que es el suministro rápido de toda la vida, que es de los mayoristas de productos farmacéuticos, los que hoy en día envían hasta 4 envíos a la farmacia de la zona. Hemos podido aprovechar sistemas, tecnologías que se están utilizando desde hace mucho tiempo en el sector pharma, distribución de pharma, que son normalmente piezas pequeñas y una entrega muy rápida. Es al final lo que compra el comprador del e-com. Lo quiere rápido y no suelen ser paquetes
muy grandes. También se envía un televisor de plasma de 80 pulgadas, pero la mayoría de los productos que se venden hoy en día no son muy, muy voluminosos. Pero además es que el producto mismo, para diferenciarse, tiene que ser muy individualizado. El paquete gris que está diseñado para no romperse, para que llegue seguro al cliente, ya no es suficiente, porque puedo vender el mismo, o el consumidor puede comprar el mismo producto en Amazon, en mi web, en la web de la competencia, y para que vuelva a comprar a mí la próxima vez, claro, tengo que ser diferente, que es el grado de rapidez, el precio, que al final todos son muy similares, y cómo recibe el cliente este paquete. ¿Cómo recibe, por un lado, dónde puede recogerlo, durante qué horario, si lo envían, si es más caro una entrega en el punto X? Pero sobre todo el propio embalaje es donde ahora muchos se enfocan para decir, oye, ahí me puedo distinguir, porque lo demás, ostras, que los webs son todos iguales, ¿sí? El precio, lo comparo en 7 webs, también es muy similar, por lo cual la una parte de la logística se integra otra vez con el de diseño de producto, de decir, oye, ¿qué embalaje, qué medios utilizo para que mi venta o la percepción del comprador en el momento de recibirlo será mejor que haberlo comprado en la web del cliente, del competidor? Es decir, que antes la intralogística miraba que llegaba bien y a tiempo el producto, que se puso un film alrededor, un pallet con unas protecciones de cartón para que cuando lo descarguen ahí en la tienda no se rompa nada, eso ya no es suficiente, que además tiene que ser bonito. En las soluciones donde estamos integrados, vemos que la información que tengo que tener es la base para gestionar todo lo que está desde el proveedor hasta el cliente final. Que tengo que empezar con el packaging, tengo que diseñar mi función dentro de la cadena completamente nuevo, que un almacén, lo que comentábamos antes, no es solo hacia aguas abajo, que hay centros más especializados, la tienda que era el punto de venta tradicional ya es una trastienda con su almacén, que tiene sus estaciones de entrega, donde yo suministro para la venta normal y preparo a la vez en el mismo envío los productos que me pidió alguien de la zona que prefiere para pagar menos recogerlo en la tienda. Digamos, la integración de los distintos canales cada vez es más grande y es más complicado gestionarlo. Digamos, el saber cómo preparar, cuándo tengo que prepararlo para que llegue bien y a satisfacción del cliente, está creciendo cada día más. Por distancias, que por tipos de los artículos distintos que estoy moviendo. Antes el que distribuyó algo y tenía su sistema, tenía sus artículos. El que vende productos de informática y tiene una web que funciona, dice, oye, yo aprovecho la web y voy a vender no solo pantallas de PC, voy a vender televisores. Y ya que estoy y me tengo espacio, vendo también, no sé, recambios para, no sé, el sector, que no, cosas que se vendían antes quizás solo en la ferretería. Digamos, el modelo de que tengo un producto, tengo un canal y además hago solo e-com ya adicionalmente, no funciona a largo plazo, sobre todo cuando vamos a hacer una automatización que tiene que ser, digamos, con un payback en un tiempo racional.
Esa es un poco también una respuesta de la pregunta de antes. ¿A partir de cuándo podemos empezar a automatizar para el e-com? Si ya era difícil automatizar con un retorno en los canales tradicionales, en el e-com todavía es más difícil porque es mucho más estacional. Hay 5 días, 6, 7, 8 días donde quizás hago mi producción del e-com de todo el año como en masa y el resto del año tengo ahí actividades. Digamos, los picos que se producen son tantos que tenemos un cliente y dice, bueno, muy bien, tu solución automática me gusta. Que se amortiza, que esto, pero claro, yo tengo 4 días al año, ni duplicando ni triplicando tus máquinas se resuelve el problema. Y yo quiero cumplir con mis 24 horas o 48 horas de entrega y más que 3 turnos no puedo trabajar ni con la mejor máquina del mundo. Los mismos clientes dicen, oye, quiero que el sistema sea tan versátil que a la vez me permita apagarlo y llamar a una ETT. Y tener 200 picas que 6, 7, 8 días al día, al año, trabajan aquí apagando tu máquina porque tengo estos picos. Al nivel mundial, que es el problema, que los picos no son los picos de la misma forma. El San Valentín en un país se vende mucho y si yo estoy en muchos países, tengo cada vez más picos. Pero dentro de los picos tampoco es que el día fuerte es un 300% más, que puede ser un 500 o un 700% más. Y bueno, se dice al nivel de todos los mercados del mundo que hay en el fondo unos 20, 25 días acumulándolo en todos los países, que son los días fuertes del e-com. Julius, 5 minutos. Vale. Entonces, como queda poco tiempo, la solución. Una solución es tradicional, primero unificar pedidos, hacer un pedido batch, hacer pedidos varios a la vez y clasificarlo después en una segunda etapa. La mayoría de los almacenes, incluso los de Amazon, son manuales. Después hacemos un batch, cuando automatizamos más, con un sorter tradicional, y después vamos a un batch picking con unos soluciones de digamos, Fulfillment Factory, que son unos sorters aéreos, y después vienen sistemas de shuttle, de mini loads, que llevan la mercancía hacia el hombre. El efecto de costes es que en los pedidos pequeños, sobre todo bueno, en el e-com, yo tengo que hacer el picking, tengo que hacer la consolidación y tengo que hacer el packing, que son actividades que habitualmente no hacía antes. Antes en el retail normal para los pedidos tradicionales. Soluciones, tengo que almacenarlo primero y después tengo que prepararlo en el picking y posteriormente en el packing. Es un poco, nos saltamos la solución que habíamos visto antes. Para el picking, después de tener todas estas productos muy diferenciados en según qué sistema de almacén. Hay muchos sistemas de picking. La mayoría hoy en día todavía tienen las personas que intervienen manualmente, pasando más metros o menos metros, soportados con los distintos sistemas de voice, de radiofrecuencia y varios otros. Vamos a la parte que vemos como una solución más específica, que es para tener acceso a muchos productos, un buffer dinámico donde puede desde cualquier punto de acceso tener la zonificación de tal manera y los accesos para llegar desde cualquier punto hacia cualquier punto
con unos shuttles y unos lifts integrados dentro de los canales. Bueno, en nuestro caso se llama un matrix, y esto es un poco ahora la solución que vimos para el e-com de medianas y grandes cantidades, donde se hace el picking normalmente de una pieza, que tengo un producto que ha recogido en batch antes, que ha cogido tradicionalmente, o desde unos mini lots, unos productos, que hago el picking, los pongo en unas bolsas, y estas bolsas están integradas en un sistema aéreo para hacer una secuenciación, para tener los distintos pedidos que se ha ido preparando en una primera fase sin orden, para ordenarlos, para que estén en su tiempo y en su ubicación exacta en el momento cuando tienen que estar en el puesto del packing o para la salida. Ese es un poco, tengo gente que ha preparado buscando en los almacenes los productos, y ahora los tengo que ordenar mediante este, digamos, sort aéreo, de tenerlo en un buffer un tiempo y después secuenciarlo para que estén en su orden según los pedidos que me ha llegado a través de web o a través de la venta tradicional, que es un sistema que ahora cada vez utilizamos como un sistema híbrido para la preparación del pedido normal y el del e-com. A la vez, lo que se hace, sustituir este mismo, o utilizarlo para las devoluciones, porque estos 40% que hablaba antes, los tengo que también clasificar y tener en un momento dado a un sitio específico para volver a tenerlo listo para la integración en el almacenaje, o mejor, otra vez directamente disponible para una nueva venta, porque el artículo de moda, bueno, tiene que salir lo más pronto posible, porque si no, tengo que venderlo por kilos. Digamos, es un sistema de 3.000 a 6.000 unidades por hora, que en un sistema compacto me permite tratar cualquier producto, hasta una dimensión X, hasta unos 10 kilogramos, de tratarlo de la forma más eficiente de prepararlo, llevarlo a un sitio para su posterior packing o para su envío después. Digamos, es una solución que nosotros vemos que no requiere ni miles y miles de inversiones, no requiere ser un Amazon. Tenemos empresas que empiezan con un módulo que me hace hasta tanto por hora, dice, oye, ya digo eso, pongo más módulos. Es un tema para dar respuesta un poco a la palabra, la escalabilidad de la solución o de la modularidad, que insertando más carriers, más módulos, más motores y más estaciones, permite preparar muy secuenciado, muy individualizado el pedido de una forma semiautomática. Como Schaefer vemos hoy en día que es complejo, es muy difícil el e-com. Muchas empresas han fracasado que en su integración de un sistema, porque pensaron con una web y con algo más ya empiezo a vender. Digamos, requiere un tiempo de preparación y un grupo de gente por todos lados, de la gente del merchandising, de la gente del almacén, del proveedor, que en un grupo de trabajo durante meses antes de lanzarse para hacerlo de una forma buena, sólida. Vender 3 días y después no poder suministrar ya es el inicio de un fracaso, donde mucha gente al final ve que por haberlo hecho mal en e-com, incluso estoy ahora ensuciando mi nombre o mi producto, mi canal tradicional. Pensamos que es un tema muy rápido, muy complejo, donde hay que dedicar tiempo y recursos para que funcione bien. Muchas gracias.
Julius, tenemos tiempo para una o dos preguntas rápidas antes de continuar y luego al final podremos hacer alguna más. No hay ninguna pregunta. Bueno, yo voy a hacer una, a ver si conseguimos responderla rápidamente para no perder tiempo. ¿De alguna manera tú crees, en tu opinión, que el comercio electrónico ha pillado un poco por sorpresa a los fabricantes de soluciones para el manejo de materiales como sois vosotros? Nos ha pillado y vemos que hacía falta un cambio de mentalidad o de soluciones, porque ya no somos un fabricante que fabrica unas máquinas, que al final se ve unas máquinas, pero digamos, de saber mucho de todo este proceso de e-com, tenemos que aprender a incorporarlo en nuestra solución. No era como antes, que teníamos un portfolio de unas máquinas y de unas soluciones que de una forma u otra ya estaban muy experimentadas. Y la rapidez, lo que hablabas antes con el tema de Interroll, que tenían que hacerlo en 3 meses y medio, que son tiempos justos, claro, en el e-com la gente llama y quiere para dentro de 2 semanas una oferta, porque tienen que ampliar, porque tienen tantos pedidos, y normalmente la industria que está relacionada a este tipo de máquina no piensa en días, piensa en meses y muchos meses. Por lo cual hacía falta adaptarse y innovarse y sacar realmente una solución que cumple muchas exigencias.